Muy buenos días y tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al quinto día de trabajo del segundo encuentro en línea, el chat. La ciudadanía en la mediación digital. Hemos tenido una intensa semana de trabajo donde hemos ido abordando testimonios de profesores que han migrado de lo presencial a lo digital y profesores digitales que nos van contando cómo consolidan sus prácticas. También por las tardes o por las noches, en algunos casos la madrugada, hemos estado abordando el tema del ciudadano en el entorno digital, lo cual accidentalmente nos viene muy bien, ¿no? Por el contexto que hemos estado abordando. Les invitamos a quedarse. El día de hoy concluimos a las, creo que es a las 3:30, creo. Ya les confirmo el rato, ¿no? Concluimos en la última conferencia de la tarde con una conferencia de una activista colaboradora, Paulina Bustos Arellano, y que va a abordar el tema de haciendo tecnología para el beneficio público. Básicamente, su ONG se dedica al desarrollo de aplicaciones digitales para el servicio público. El servicio público no entendido como gobierno, sino como sociedad. Entonces, les invitamos a presentarse en la última charla y después puedes acompañarnos en la clausura. Al igual que nuestra inauguración, será una inauguración carente de todo tufo de ínfulas formales, ¿no? Sino será una clausura entre colaboradores y pares, ¿no? Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Recuerden que este evento es abierto y gratuito. Así que inviten a sus compas, a sus compañeros de trabajo o a sus colegas, según les quieran llamar. Y pues vamos a comenzar con las jornadas del día de hoy. Ya tengo aquí tanto a la moderadora como a nuestra primera presentadora. Entonces yo no voy a hacer los honores, sino les voy a dar el estado. Denme un minuto y la subo al... Hola, buen día. Muy buen día. Bueno, pues vamos a dar inicio con la primera mesa del día de hoy. El nombre de la mesa es Efectos del cambio de la educación presencial a distancia en alumnos de licenciatura en matemáticas durante la contingencia COVID-19. Nuestra ponente será Teresa Carrillo Ramírez y voy a dar lectura rápidamente a su extracto curricular. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la FES Acatlán, UNAM, y maestra en Educación con Tecnologías por la UNID Anáhuac, docente por más de 23 años en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, siendo los métodos numéricos, la lógica matemática y la educación matemática con tecnología y e-learning sus principales áreas de estudio. Bienvenida, y pues bueno, tenemos los tiempos un poco... Bueno, bastante bien establecidos. Entonces, le voy a pedir, licenciada, nos ajustemos al tiempo que tenemos. Son 17 minutos. Yo, al minuto 16, voy a interrumpirle para marcarle el último minuto para que tenga usted oportunidad, en todo caso, de cerrar la mesa y entrar posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues entonces, por favor. Comparto mi pantalla, si me permites. Ya estaba por ahí compartida, ya la veíamos. Sí, ¿sí veían mi pantalla? Sí, ya estaba la presentación ahí. Ok. Entonces... nada más para confirmar, ya la estamos viendo. ¿Sí o no? No, okay. La veíamos, pero ya no la vemos. Ah, qué problemas con esto. No la vemos. Qué triste. Tendrá que, en la parte, en el cintillo de abajo, en el menú de abajo, aparece share sí. Screen. Sí, sí, sí tengo share screen, pero cuando le doy compartir, Tiene que aparecer una ventanita y le va a pedir qué pantalla es la que usted quiere compartir.
qué aplicación es la que usted quiere compartir. Deberá de tener abierta, por casualidad, ¿minimizó usted su presentación? No, no la minimicé. ¿No? Voy a volverlo a intentar, a ver. ¿La vemos? A ver, demos unos segundos, porque a veces esto tiene un delay. Porque según yo veo, dice que la estoy compartiendo. No, no, no está, no está, sí. Pero si quieres te podemos compartir acá. Sí, sí, me hacen favor y yo les voy platicando mientras tanto. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar de qué se trata esta parte o cómo nos fue durante este cambio a la modalidad a distancia. Para esto yo les contextualizo un poquito. Yo doy clase en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación. Tengo tres grupos de métodos numéricos, justamente cada uno de ellos es aproximadamente de 40 estudiantes. Cuando se nos vino la contingencia, si me hacen favor de cambiar la diapositiva, cuando se nos vino la contingencia, la pregunta inmediata era, ¿estamos preparados, tanto docentes como estudiantes, estamos preparados para esto? Los estudiantes deberían de tener habilidades de autogestión para organizarse, de autonomía en su forma de aprendizaje, deberían de ser responsables y deberían de manejar emocionalmente el autocontrol. Debo de decirles que para este estudio, esta reflexión, porque en realidad es una reflexión, yo quise concentrarme un poquito más en las emociones de los alumnos, en su percepción. A lo largo de la semana hemos visto mucho de tecnología, pero yo sí quisiera saber cómo se sentían los muchachos. Entonces, los profesores deberíamos de concentrarnos en este cambio de modalidad en lo que es la estructuración y contenido de nuestras actividades. No van a ser iguales que en nuestra modalidad a distancia, presencial, perdón. Deberíamos de tener una plataforma tecnológica que nos facilite esto y recursos y materiales. Cambio de diapositiva, por favor. Entonces, ante esta pregunta que yo les decía, ¿estamos también mentalmente preparados para esto? Cuando todos, yo creo, recibimos la noticia de ya no nos vemos el próximo lunes, pues entras un poquito en pánico de ¿y ahora cómo le voy a hacer? Nuestros estudiantes, los estudiantes de MAC, así le decimos a la carrera, que se muestra en la siguiente diapositiva, los estudiantes de MAC, casi todos ellos tienen ya el uso de tecnología, pues son estudiantes de matemáticas y computación. Ellos solitos ya por su cuenta buscan herramientas que les ayuden. La mayoría de ellos ya son usuarios de alguna plataforma de aprendizaje, son buenos programando. Entonces, uno pensaría, no, pues, no les va a costar trabajo. De hecho, uno pensaría que a nosotros, docentes, nos costaría un poquito más de trabajo. Para sustentar este perfil del estudiante, yo recurrí a información que proporciona el programa de tutorías de la facultad, porque cada vez que ingresa una nueva generación, se les aplica lo que llamamos el cuestionario de identidad y todas estas preguntas que se les aplican en este cuestionario tienen como finalidad conocer el perfil del estudiante. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver que la mayoría de los estudiantes, si me hacen favor, exactamente, la mayoría de los estudiantes entran con 18, 19 años. Esto es cuando entran a primer semestre. Esto quiere decir que si ahorita están en cuarto semestre, pues están alrededor de los 20 y 21 años. Hay muchas cosas que se les preguntan en este cuestionario, sin embargo, yo quise concentrarme en lo que atañe a mi interés. Entonces, también se les pregunta cuándo entran, que si tienen internet, como pueden ver, la parte naranja es los que no tienen y la azulita la que sí, quiere decir que casi todos tienen y es preocupante que no todos tengan, que si tienen computadora o una laptop, también la mayoría la tienen. Un teléfono inteligente o una tableta, si se dan cuenta, tienen más que computadora. Algunos de ellos dicen, es que ya traigo una computadora en la bolsa. Y finalmente también se les pregunta si tienen alguna calculadora científica, porque también es una herramienta muy cotidiana en la carrera. Siguiente, por favor. Entonces, pues uno diría, no es tan difícil que los muchachos
se incorporen. Sin embargo, fíjense, en esta diapositiva se les pregunta también qué tanto manejo tienen del uso de herramientas software para las carreras. Ahí les va lo que necesitan en la carrera. Ahí les pusimos unas, las más generales, que tienen que ver con Wolfram, matemática, con GeoGebra, y pues bueno, lamentablemente la mayoría de ellos cuando entran no las dominan. Esto cambia muy rápido, en primero o segundo semestre ya la mayoría las van dominando. Siguiente, por favor. Bueno, pues cuando tenemos que cambiar a esto, mi primera pregunta y mi primer preocupación era, ¿sí van a estar los muchachos en mis clases? Yo creo que la primera semana disminuyó un poquito la asistencia. Creo que ellos pensaban, primero, que yo me iba a tardar en retomar las clases, y segundo, que esto iba a ser más rápido y que no pasaba nada si se perdían una o dos clases en línea. Ellos se dieron cuenta inmediatamente que no. Entonces, para las siguientes semanas, la asistencia a clases, tengo que decirlo y de manera sorprendente, era mayor que en las clases presenciales. Al final del curso, que eso fue hace un par de semanas, yo les pregunté a qué se debía esto. Más de uno me dijo, pues es que se me hacía tarde para llegar a la clase. Algún par de ellos me comentó, es que no tenía dinero para el pasaje. Y desde mi casa, pues sí podía tomar la clase. Si cambiamos la diapositiva, por favor. Entonces, me gustaría destacar que los alumnos con los que trabajo, ya desde antes trabajábamos en la plataforma de aprendizaje Moodle. La plataforma es muy cotidiana en la facultad. La facultad tiene su sitio institucional, pero además existen otros, iniciativa de otros profesores, de otros proyectos, y casi todos los maestros tienen una plataforma Moodle. Digamos que con esa empezamos el contacto. Desde la siguiente clase en la plataforma les dije, nos vemos en esta liga. Y empecé con Zoom, que era muy accesible. Más adelante, la facultad nos hizo saber, no lo sabíamos, otra cosa, ya lo teníamos y no lo sabíamos, la facultad nos proporciona una cuenta de Zoom para que podamos trabajar de manera gratuita. Pero bueno, la estrategia que debería de modificar o que deberíamos de modificar todos los docentes debe de tomar en cuenta las variables cognitivas, metacognitivas y conductuales en lo que se refiere a los estudiantes. Y en lo que se refiere a los profesores, bueno, pues tenemos que reestructurar el tipo de actividad que ponemos, qué metodologías usamos. Tenemos que pensar mucho en el nivel educativo. Yo estoy a nivel licenciatura. Los muchachos son muy, muy listos. Debo de confesar que a veces recurro a que ellos nos apoyen. Así de repente digo, chicos, estoy atorada en esta, ayúdenme. Y siempre saben. Pero yo creo que el reto aquí estaba en la interacción social. O sea, esto lo tenemos que mantener y cómo le vamos a hacer. Siguiente, por favor. Entonces, yo decidí, fíjense, en esta gráfica, en la parte de arriba tengo lo que venía trabajando desde antes en plataforma Moodle, como una plataforma de apoyo a mi enseñanza presencial. Les ponía recursos adicionales a lo que yo les daba en clase, presentaciones. Cuando yo uso presentaciones, estas presentaciones están hechas para un trabajo en clase, donde ellos trabajan, o sea, no solamente me están escuchando. Todas estas las tuve que modificar para el trabajo a distancia. Teníamos muchas actividades. Yo le apuesto mucho, mucho a la evaluación formativa. Entonces, todas estas actividades iban orientadas a eso. Estas las mantuvimos, pero aparte tuve que agregar, si lo pueden ver en la parte de abajo, actividades colaborativas. Y a esto le tuve que agregar el acompañamiento y los videos. Todas las sesiones las estuvimos grabando por aquellos estudiantes que no pudieron asistir en el horario que teníamos destinado, porque algunos trabajaban, no podían, se les iba la luz, compartían computadora, etcétera. Entonces, bueno, pues les toca al alumno poner su parte en cuanto a diseñar sus estrategias de aprendizaje. Si cambiamos, por favor. Entonces, al mes de que llevábamos clases virtuales, yo me pregunté si no solo deberíamos de dar clase, más bien, por eso pongo esta reflexión aquí, es indispensable que nosotros docentes podamos desarrollar en nuestros alumnos la capacidad, las habilidades para que ellos puedan hacer el uso apropiado de toda la información que tienen.
ya sabemos que se atoran en algo y van a YouTube o empiezan a buscar en los sitios que les aparezcan, blogs, lo que sean, y muchos de ellos muy buenos, pero otros no tanto. También tenemos que educar a nuestros alumnos en eso. Entonces, una vez hechas todas estas reflexiones, decidí aplicarles una encuesta que me contestaron más de 100 estudiantes sobre cómo se venían sintiendo, por favor, la siguiente diapositiva, cómo se venían sintiendo en esta parte. Y lo primero que les pregunté fue con respecto a las herramientas tecnológicas que estaban usando el resto de sus profesores, porque obviamente yo sé lo que uso y más o menos cómo están reaccionando mis estudiantes. Pero ellos llevan alrededor de 6 materias y era muy común que me hacían comentarios de el profe de acá, la tarea de allá, tengo mucho trabajo, no me pude conectar, etcétera. Entonces decidí preguntarles. Pudimos ver que la mayoría de sus profesores usan Zoom para comunicarse y como plataforma de repositorio para administrar los recursos, utilizan Google Classroom. Esto me sorprendió un poco, justo por lo que les decía, institucionalmente tenemos plataformas Moodle. Algunos intentaron Meet, desconozco los motivos, pero la mayoría prefirió Zoom. Ahora, los alumnos que prefieren, porque eso es importante, los alumnos también preferían Zoom. Hubo algunos que me hacían comentarios justamente como Jitsi y otros, pero en su mayoría preferían Zoom. Y también preferían mucho Google Classroom. Yo les preguntaba que por qué lo preferían sobre Moodle y me comentaban que se sienten como más libres, les están llegando correos todo el tiempo, no sé, como que prefieren que los estén siguiendo un poquito. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en esta segunda diapositiva yo les quise preguntar, atendiendo sus sentimientos, ¿qué es lo que más extrañaban de los alumnos, de sus clases presenciales? Tenemos 4 minutos, maestra. Sí, estamos terminando, gracias. Mayormente la explicación del profesor, pero si ponemos un poquito de atención en las otras barras, pues extrañan la interacción social con sus compañeros, extrañan la interacción en clase, y las dos que tenemos, por ejemplo, la naranja me llamó mucho la atención, pero es de reflexionar las actividades extracurriculares, las que tienen que ver con deporte, actividades culturales, talleres, eso lo extrañan y tiene mucho sentido, es algo importante en la edad de los jóvenes. Y también los recursos que proporciona la facultad, que pueden ser como la biblioteca, el centro de cómputo. En la facultad tienen internet libre, también se les prestan tabletas, así es que seguramente tendría que ver con eso. Si pasamos a la siguiente. Sin embargo, es importante saber qué piensa el alumno de que algo bueno tiene que tener esto. Y todo se resumía, aunque eran diferentes las opiniones que las tengo reflejadas en este gráfico, la mayoría de ellos creen, primero, que ahorran dinero, que es la barra verde, la más grande. Y las otras, todas podrían resumirse en que ahorran tiempo. Un alumno me decía, me impactó, por eso lo comento, que me decía, maestra, yo me levanto a las 4 de la mañana para llegar tarde a mi clase de las 7. Ahorita me levanto a las 7 para mi clase de las 7. Esto, él decía, esto es para mí. Si se fijan, ahí tenemos 3 estudiantes que dicen que lo bueno de trabajar a distancia es que desarrollan habilidades de autoaprendizaje y 6 estudiantes que dicen esto no tiene nada bueno. Como siempre, hay de todo. Si pasamos a la siguiente, también les pregunté sobre la percepción que tenían primero de las deficiencias de sus profesores. Mayormente creen que les cuesta trabajo el manejo de tecnología. Insisto, ellos son muy buenos en esto. Pero también mencionan que sienten que no les interesa el aprendizaje de ellos. Y esto es lamentable. No estoy segura de que sea cierto, pero es muy grave que eso sea la percepción que tiene el estudiante. Y después tenemos como que no planean clases o que no tienen tiempo para planear las clases. Son cosas como normales. Yo creo que las que más llaman la atención es que no son buenos en tecnología y que no se interesan en su aprendizaje. Y también, bueno, eso es lo que piensas de los estudiantes, pero ¿y tú cómo te sentiste aprendiendo en línea? Pues tenemos sentimientos, así que dices, ay, qué triste. Se sienten frustrados mayormente, o sea, este es el sentimiento que dominó. Y se sentían solos.
aunque a pesar de sentirse solos, decían, sí, está medio triste estar solo, pero sí puedo. Ya después tenemos otras que dicen, es diferente, pero no está tan mal. Una opinión que salió mucho a relucir es, algunas materias deberían de quedarse en línea, nos ahorraríamos tiempo y dinero, y opiniones diversas, pero yo creo que la mayor, las más importantes son entre que se sentían frustrados, solos y tenían muchísimo trabajo. Si pasamos a la última, penúltima, si no mal recuerdo, por favor. En esta opinión, en esta gráfica, perdón, era la más importante, yo creo, cómo te sentiste con tu aprendizaje. Y yo creo que es triste el resultado. Se les preguntó en una escala del 1 al 5, muy poquito, si se pueden dar cuenta, creen que tuvieron un muy excelente aprendizaje. La mayoría creen que estuvo entre regular y malo. El regular es la de en medio, la más grande, lo cual sí es triste. Sí, y ya nada más pasamos a la diapositiva de conclusiones. Yo creo que tenemos un reto, como es, pero cada una de estos retos pues son una oportunidad, ¿sí? La mayoría de las competencias que se nos piden como docentes las sabíamos desde antes, no tendríamos que desarrollarlas solo por dar clases a distancia. Pues creo que ahora le tenemos que acelerar en este sentido. Y tenemos el reto de los muchachos que van a empezar una carrera, un bachillerato, bajo esta modalidad. Yo creo que vamos a tener que prepararlos previamente, debemos mentalizarlos. Y bueno, la UNAM ya lo está haciendo, pero tiene un súper reto en este sentido por la gran cantidad de estudiantes que tiene. Y esto implica, pues, al ser la Universidad Nacional, que las instituciones gubernamentales, pues, también tienen que cooperarse. No podemos rezagar estudiantes. Yo perdí algunos estudiantes, no supe por qué, porque perdí contacto. O sea, empezaron las clases a distancia y no supe más de ellos. No correos, nunca me contestaron ni siquiera una llamada. Digamos que fue algo grave. Yo me atrevo a pensar que tenía que ver con recursos de tecnología. Y pues bueno, cada uno de estos puntos amerita todo un estudio y proyectos institucionales, pero pues yo hasta aquí llego a mi discusión, nada más la última diapositiva, porque esa última diapositiva tiene una foto de mis estimados estudiantes que extraño tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos a entrar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos por aquí algunas dudas. John Ayala, desde Twitter, pregunta, ¿alguno de sus alumnos no contaba con internet? Y de ser así, ¿cómo solucionaron la situación? También Isela pregunta, ¿ha pensado en la forma de intervenir en los factores sociales para las clases en línea? María Martínez Lirola pregunta, bueno, comenta, a mí también me interesa mucho favorecer el desarrollo de las emociones, la autogestión, etcétera, del alumnado a las que se ha referido al principio de la ponencia. ¿De qué forma se puede potenciar esto con la docencia digital? ¿Qué tipo de actividades cooperativas ha usado en sus prácticas docentes para potenciar la interacción, las emociones? Ok. Sí, tiempo, sí, porque ya son muchas y se me van a olvidar. Sí, alguno de mis estudiantes no tuvo internet, no tuve manera de saberlo. Yo creo, tuve algún par de ellos que desde antes se me venían rezagando. Yo creo que decidieron dar de baja la materia porque la UNAM les dio esa facilidad. Si creían que su aprendizaje no era como ellos querrían o no tenían posibilidades de seguirlo, podían dar de baja la materia. Yo creo que habré tenido 3 estudiantes. Pero bien a bien, si alguno de ellos no siguió por falta de internet, no tuve manera de saberlo. ¿Cómo potencié el trabajo colaborativo? Esto me faltó destacarlo ahorita que lo mencioné. Utilicé Google Drive, fue magnífico. Yo les comentaba que yo hacía presentaciones para trabajo en clase. Los muchachos trabajaban en pequeños equipos, pasaban al pizarrón, hacían ejercicios porque la materia es muy práctica. Y lo que hice fue poner los ejercicios de forma colaborativa en Drive, les ponía la liga y les decía, a ver, Juanito, tú me resuelves esta parte, y ellos lo hacían en una hoja de cálculo. Normalmente usamos hojas de cálculo, pero al final también les pregunté cómo se habían sentido y ellos, fue de lo que más les gustó, el poder volver a colaborar. También Zoom permite formar equipos.
y eso también es grandioso, o sea, los dejas tantito solos y a veces ni siquiera están hablando de tu materia, pero favorece la interacción social. Y insisto muchísimo en esta parte, para ellos es muy, muy importante. No sé si se me quedó algo sin contestar. No, en realidad me parece que con esta respuesta se concentraron las tres. Seguimos con las preguntas. Adrián Hernández, desde Telegram, nos dice, comenta, sí dijo que algunos no tenían internet, otros no tenían dispositivos tecnológicos, pero ¿cómo solucionar esto? Ya lo comentó. Brigitte Rodríguez, ¿qué diferencias encontraron al implementar Meet y Zoom para los encuentros sincrónicos? Los de siempre, a algunos se les iba la luz, algunos no tenían suficiente ancho de banda, cosas que nos están pasando aquí también. La solución que me di cuenta que de hecho la mayoría de los profesores tomaron fue grabar las sesiones y dejarlas disponibles para cuando el alumno tuviera luz. Más de una vez me llegó el mensajito, maestra, no estuve en clase porque se me fue la luz. Y ya le decía, bueno, ahí se quedó en la plataforma. Se quedó en la plataforma el video de la clase y ante cualquier duda me contactas. Esa es otra cosa. O sea, viví conectada todo el tiempo. Si mis clases eran de 2 horas, se convirtieron en estoy con ustedes hasta las 10 de la noche. Y todo el tiempo tenía mi plataforma abierta para estarles recibiendo mensajes. Hice lo que nunca, les di mi teléfono y los acepté como contactos en Facebook, y de verdad, a la fecha, ¿eh? O sea, me siguen contactando, maestra, ¿cómo va a ser el extra? Pero yo creo que es muy importante que el alumno no se sienta solo, de verdad, yo creo que eso es lo más, más importante. Sí, 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 sobre todo para que algunos alumnos también estuvieron experimentando algunos problemas con de salud, uh-huh. Es decir, de familiares, sí, amigos, contagiados, en fin, y estas interacciones les ayudaron bastante a pasar estos baches, ¿no?, en sus familias. Bien, vamos a dar, si se tuvo un buen uso de las herramientas, ¿por qué considera que muchos percibieron no tener un buen aprendizaje? Porque yo creo que son inmaduros en sus formas de aprendizaje. Por eso era importante ver las edades. En la semana hemos escuchado algunos ponentes que nos hablan de sus experiencias en el sistema de universidad abierta y también dicen que sus estudiantes son adultos. Aquí tenemos adultos jóvenes y yo creo que son inmaduros en esa parte. Sí están acostumbrados a que el profe les explique ahí cuando no entienden. También es bien fácil echarle la culpa al profe. Ellos ya son adultos, o sea, ya deberían de poder solitos y sí pueden, ¿eh? Hay que apretarles tantito. Pero yo creo que tiene que ver con esa inmadurez de... No, la culpa la tuvo el profe. A veces lo dicen hasta en las clases presenciales. Hay de todo, pero yo creo que tiene más bien que ver con eso. Ellos son muy buenos en muchas cosas, nada más que a veces no se exigen lo suficiente. Claro. Bien, pues damos paso a las dos últimas preguntas. ¿Cuáles materias podrían irse a 100% a distancia, en su opinión? Y si podría abundar un poco en el uso del Zoom grupal. Tenemos un par de minutitos para ello, por favor. Hay materias que son un poquito más teóricas y no tan difíciles de explicar. En la licenciatura de matemáticas aplicadas, yo creo que lógica matemática, organización de computadoras, solución algorítmica de problemas, ingeniería de software, por ejemplo, no cálculo, no ecuaciones diferenciales, no series de Fourier. Ahí ya las podríamos agrupar, ¿no? Yo creo que se puede. De hecho, se está pensando en clases híbridas. En Zoom se pueden asignar equipos. Depende, obviamente, la versión que tengan. O sea, si es la gratuita, yo insisto, la UNAM nos da la Pro y es gratis, no nos están corriendo cada 40 minutos. Y en esa versión nosotros podemos asignar por equipos alumnitos y los pones a discutir un tema y uno como docente puede estar entrando a las diferentes subsalas. Entonces, para mí eso es muy difícil porque yo tenía sesiones con 30 estudiantes. Entonces, si eso me costaba trabajo en clase porque le apuesto mucho al aprendizaje colaborativo, en Zoom me costaba más, ¿no? Pero el hecho de que los muchachos se sientan 5 minutos en clase con los cuates y sin el profe favorecía mucho la convivencia, o sea, sí se siente como que mejora el ánimo en la clase.
Bueno, pues llegamos al fin de la comunicación. Agradecemos la presencia de la licenciada Teresa Carrillo Ramírez. Muchísimas gracias por compartir. Gracias a ustedes. Muy interesante. Y bueno, pues tenemos, pues por ahí se quedaron algunas preguntillas. Vamos a ver la manera de compartírselas para que no se queden en el aire. Muchas gracias. Mucho su tiempo. Y pues buenos días. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.